Estimados participantes, la Escuela Nacional del INDECOPI agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Discriminación en el consumo, buenas prácticas para la discriminación por la orientación sexual e identidad de género. Les saluda a Jesús Mirando Liden, gestor académico de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del INDECOPI busca brindar información sobre la discriminación en el consumo y la labor que cumple el INDECOPI en dicha materia, con especial énfasis en las acciones desarrolladas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en nuestro país. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Mariela Villacorta, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en gobierno y políticas públicas por la misma casa de estudio, y con estudios en especialización y derecho del consumidor de la Universidad del Pacífico. Ella se desempeña actualmente como ejecutiva de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Mariela. Gracias, Jesús, por las palabras de bienvenida y gracias también a todas las y los participantes por estar conectados el día de hoy en esta conferencia, en esta videoconferencia sobre temas de discriminación en el consumo. Espero que sea de ayuda para las labores o simplemente para reforzar el conocimiento que ustedes tengan ya precedentemente sobre el tema. Si me permites, Jesús, voy a compartir la pantalla con la presentación que he preparado para el día de hoy. Sí. Okay. Por favor, ¿me podrías confirmar si se puede ver correctamente? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, me disculpan, he estado un poquito mal de la garganta los días anteriores, pero voy a tratar de hacer lo posible por no tener interrupciones en el dictado. Como lo mencionaba Jesús en la introducción, el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta videoconferencia es la discriminación en el consumo vinculado a buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy en esta capacitación, primero vamos a hablar de unas breves y básicas definiciones en materia de consumo. Luego vamos a abordar marco normativo respecto al tema de discriminación en general y discriminación en el consumo. Vamos a ver la competencia del INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación en el consumo. Vamos a repasar muy brevemente dos pronunciamientos emitidos recientemente por el INDECOPI respecto a la materia que vamos a tratar el día de hoy. Asimismo, se va a hacer un breve recuento de las acciones que han sido desarrolladas por el INDECOPI respecto a igualdad y no discriminación. Y finalmente vamos a estar abordando lo que son las buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las relaciones de consumo. ¿Por qué es importante? Y aquí lo quiero comentar. Hablar primero o como, tocar como primer punto de esta capacitación el tema de las definiciones básicas en materia de consumo. Porque, como ya lo hemos mencionado al inicio, la capacitación, la videoconferencia va a girar en orientación sexual e identidad de género que se produce en el consumo, es decir, en las relaciones de consumo. Entonces, en cuenta cuáles son esos, digamos, puntos principales que uno debe considerar, que uno debe conocer cuando hablamos de relación de consumo. Y en ese sentido, un primer concepto que es importante manejar es el concepto de consumidor o usuario. Aquí hemos traído a colación para poder explicar este concepto la definición que nos brinda el Código de Protección y Defensa del Consumidor de su título preliminar, en el cual establece que los consumidores o usuarios son aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que adquieren, utilizan, disfrutan como destinatarios finales productos o servicios, ya sean materiales o inmateriales,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y por esta razón actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Si se dan cuenta, la definición de naturales como jurídicas, porque es posible que haya personas jurídicas que sean consideradas también como consumidores, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta dos situaciones aquí. Primero, el código establece que no se va a considerar consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta un producto o servicio que está normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. Probablemente, y cuando vamos a ver la definición de proveedor a continuación, de repente la noción que muchos o muchas de ustedes puedan tener de la palabra proveedor está vinculada a empresa. Y por lo general la empresa, pues uno lo vincula más a una asociación, a una sociedad o a una persona jurídica. En este caso, nosotros estamos mencionando que los consumidores pueden ser también personas jurídicas, ¿no? Pero sin embargo, no entrarían a ser consumidores aquellos que realicen actividades o que compren estos productos para fines propios de una acción o de una labor como proveedor. Y por otra parte, en este caso sí se consideran como proveedores, según lo que establece el código, a aquellos microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte propio del giro de su negocio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el mismo código también lo establece, que en caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se va a calificar como consumidor a quien lo adquiere o disfruta. Entonces, a partir de lo que hemos comentado, para poder saber si una persona, ya sea natural o jurídica, tiene la característica o la cualidad de consumidor, hay que tomar en cuenta si es que el producto o servicio que adquiere lo hace para... De repente es un microempresario que, por ejemplo, compra una bebida, como estamos viendo ahí en la imagen, que va a ser potente para ser vendida, pues obviamente no está actuando en un ámbito de consumo final, sino que un producto que está adquiriendo para realizar una actividad económica y, por lo tanto, bajo ese análisis no entraría dentro del concepto de consumidor, ¿no? Y este microempresario, por ejemplo, puede ser una persona jurídica, puede ser una sociedad anónima cerrada, puede ser una IRL, ¿no? Es decir, es una persona jurídica, sí, pero que en este caso, debido a la característica que está realizando respecto del bien que está adquiriendo, no lo está usando para su consumo final, no entraría dentro de la definición de consumidor, ¿no? Entonces, en general, hay que tener en cuenta que hay situaciones en las cuales se van a evaluar en cada caso en concreto si es que una persona natural o jurídica tiene la característica o tiene la condición de consumidor para poder dejar todas dudas. Pero en principio nos debemos guiar por aquellos que adquieren un producto para su uso o consumo de manera personal, de manera familiar, su ámbito social, como lo señala el código, y que el uso o consumo es para de manera final también, ¿no? O sea, es, digamos, ahí acaba el producto o servicio y no va a ser utilizado para otra actividad posterior. Ahora vamos a ver lo que es la definición de proveedores o proveedor. En este caso, también el Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 4, que es un artículo que hace referencia a las definiciones que se emplean en el código, establece que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado y que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores, van a ser calificados como proveedores. Quizá en este caso la definición o la forma de identificarlos es un poco más sencilla, ¿no? Estamos hablando de todas aquellas personas también naturales jurídicas, porque recuerden que las personas naturales pueden tener también un negocio, que realizan una actividad en el mercado con la finalidad de ofrecer algún bien o algún servicio, ¿no? En este caso, lo que el código establece es que van a poder ser calificados como proveedores los distribuidores o comerciantes, ¿no? También los que producen o fabrican un bien, asimismo quienes importan, y como lo señalaba en la misma definición, si bien todas estas actividades previas están vinculadas más hacia lo que es el ofrecimiento de un producto específico en el mercado, también los servicios constituyen
un bien que puede ser materia de una relación de consumo y por lo tanto en ese caso también quien lo brinda, la persona natural o jurídica que brinde ese servicio es considerada también un proveedor, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta también esta definición que nos brinda el código para poder entender cómo es que se va a componer la relación de consumo dentro de la cual vamos a evidenciar estos posibles casos de discriminación de los que vamos a comentar el día de hoy. Otra definición importante que hay que tener en cuenta en el marco de la protección al consumidor de la relación de consumo es la definición de producto o de servicio. Un producto va a ser cualquier bien, ya sea mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen nacional o de origen, digamos, de fuera, que se produce fuera del país y que se importa para ser comercializado en nuestro territorio nacional. Un servicio, por otra parte, va a ser también aquella actividad de prestación que se ofrece en el mercado, incluyendo aquellas que tienen naturaleza bancaria, financiera o de seguros, y también están incluidos dentro de este concepto los servicios técnicos o los servicios profesionales, ¿no? Esta definición cabe señalar que también está dentro del título preliminar del código que, como les mencioné, detalla cuáles son las definiciones que se emplean en esta ley para efectos de su comprensión. Y una vez que ya tenemos definido o ya hemos comentado brevemente qué cosa es un consumidor, qué cosa es un proveedor, qué es un bien, qué es... Vamos a pasar a identificar qué cosa es una relación de consumo. Si se dan cuenta, la relación de consumo es aquella en la cual intervienen estos tres conceptos que hemos identificado previamente. Tenemos a un consumidor que adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor y se suma un elemento más que es lo que le vamos a dar la característica a la relación de consumo, que es la contraprestación económica, ¿no? Es decir, yo adquiero un producto o un servicio a través de un pago que voy a realizarle a este proveedor. Entonces, esa es la definición de relación de consumo, que también está incluida dentro de las definiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y como les mencionaba, es importante saber qué implica una relación de consumo, porque dentro de la relación de consumo es que se van a presentar diferentes situaciones. Una de ellas, lamentablemente, todavía presente en nuestro país, es la discriminación en las relaciones de consumo. Entonces, una vez que hemos repasado de manera muy breve conceptos que nos brinda el Código de Protección y Defensa del Consumidor para entender de manera general qué es al consumidor o qué involucra la protección al consumidor, vamos a pasar a detallar también de manera breve qué cosa es, cuál es el normativo que tenemos para lo que es la discriminación y la discriminación en el consumo en específico. Entonces, hay que comenzar aquí mencionando que el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho que tiene reconocimiento a nivel constitucional, que es un derecho fundamental de las personas que está reconocido en nuestra Constitución Política de 1900, cuyo artículo 2 establece lo que está detallado en esta lámina. Y lo que señala es que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y, por lo tanto, nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, si bien hay, digamos acá, motivos que la misma Constitución reconoce como, vamos a verlo más adelante, como motivos prohibidos, no se debe discriminar a la persona, la Constitución, dentro de lo que es el derecho, digamos, si queremos hablar un poquito más técnicamente, establece una cláusula abierta, que es lo que se llama el jurídico, cuando señala que además de estos motivos que se señalan de manera explícita, están señalados propiamente ahí, pero que entrarían dentro de esta frase que dice motivos de cualquier otra índole. Es decir, no significa un caso de discriminación, por ejemplo, en el marcado en este, pero que está, digamos, que entraría, ¿no?, dentro del ámbito de la protección por parte del Estado por, digamos, involucrar una situación en la cual se está diferenciando de manera objetiva
o sin justificación a una persona. Por ejemplo, la discriminación que se puede evidenciar, lamentablemente todavía, a las personas que tienen una identidad de género que de repente muchas veces todavía no la entendemos, ¿no? O que tienen una orientación sexual distinta. Entonces, si bien, por ejemplo, se dan cuenta que la Constitución no habla específicamente de identidad de género o orientación sexual, esta protección respecto de este tipo de discriminación va a estar contenida dentro de esta cláusula abierta que les mencionaba, que es la que hace referencia a la Constitución cuando habla de cualquier otra índole. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante. La Constitución es una norma, pues, que, digamos, es la base de todo nuestro sistema jurídico en el país. Esto quiere decir que este derecho que yo estoy comentándoles acá ahorita sobre igualdad y no discriminación, igualdad ante la ley, es un derecho que rige, pues, no solamente en el ámbito del consumo, rige en general en cualquier situación, ¿no? No solamente va a tener protección aquel que va a adquirir un producto a una tienda y no le permiten adquirir porque de repente es, digamos, lesbiana o gay, bisexual, etcétera, ¿no? Sino esta protección cubre a nivel de cualquier acción, ya sea tanto por parte de una persona, digamos, de una empresa, ya sea por parte de privados, por parte del mismo Estado inclusive. Entonces eso hay que tener en cuenta. Este es el marco más grande, el marco general, el marco constitucional, por eso. Entonces, una vez que hemos visto este marco constitucional, vamos a ver que ya para efectos de lo que es la protección a los consumidores, en lo que son las relaciones de consumo, es decir, la protección contra la discriminación en las relaciones de consumo, también hay un reconocimiento expreso a nivel legal. Entonces, probablemente quienes estén acá en la charla del día de hoy, quizá algunos de ellos sean abogados o puedan estar estudiando, van a saber que nosotros como abogados tenemos pues este ordenamiento que está, digamos, dada por la pirámide de Kelsen, que es lo que conocemos los abogados, de que pues la base de toda la normativa, de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país es la Constitución y luego están las leyes, ¿verdad? Entonces, ya vimos el ámbito constitucional, que es el que les acabo de mencionar hace un momento, y ahora vamos a bajar un poquito, que es al ámbito ya legal. Entonces, en el ámbito legal, en el año 2010, en septiembre del 2010, se emitió la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el cual se reconoce un mandato de no discriminar a los consumidores, ¿no? Es decir, uno de los derechos que tienen los consumidores en el ámbito de las relaciones y en su participación en el mercado es un derecho a no ser discriminados. Entonces, esto está reconocido en el artículo 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en cuyo literal D se señala que los consumidores tienen derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Si se dan cuenta, lo que ha hecho el código en este caso es trasladar los mismos motivos que están reconocidos a nivel constitucional, pero, colocarlos, ¿no?, en el ámbito legal, pero para efectos de la protección en el ámbito de las relaciones de consumo, porque estamos hablando de que los consumidores usando esa a los proveedores para que tú no discrimines a tus consumidores. Entonces, en el artículo 38, numeral 1, se establece que los proveedores establecer acción alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole respecto de los consumidores que se encuentren dentro o expuestos a una relación de consumo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, primero le reconoce el derecho a los consumidores a no ser discriminados y en una segunda instancia le dice a los proveedores que no pueden discriminar, ¿no? Y nuevamente, si se dan cuenta, traslada también la misma redacción que tiene motivos
enunciados expresamente o por aquellos otros que estén contenidos dentro de esta cláusula abierta que les mencionaba, que está reconocida a nivel constitucional. El artículo 38 del Código también establece que en su numeral 2 que está prohibida la exclusión de las personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o la tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. Asimismo, en cuanto a un tema más ya de lo que es atención preferente, establece que el trato diferente a los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables y la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones que son de hecho distintas y que justifiquen precisamente ese trato que va a ser diferente, existiendo una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. Si se dan cuenta, en este último numeral, en el numeral 3 del artículo 38, habla sobre que debe haber un trato diferente, pero siempre que tenga como sustento razones objetivas o causas razonables, lo que señala, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver en la diapositiva anterior, que la voy a poner ahora, cuando hablamos de diferencias por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, estamos hablando de supuestos que no encajan dentro de estos, dentro de estas situaciones que son objetivas y razonables, porque uno no elige nacer de un determinado color de piel, uno, pues digamos, no elige nacer de una determinada situación económica o vivir en determinado distrito, por ejemplo, ¿no? Tampoco, digamos, habla un idioma porque puede de repente hablar más de un idioma, pero de repente tiene un idioma que es materno. Entonces, si se dan cuenta, todos estos motivos son motivos, por eso se le llaman motivos prohibidos, porque uno no puede discriminar, una persona no puede discriminar a otra, o un establecimiento, o un proveedor no puede discriminar al consumidor por el hecho de basarse en situaciones que, como lo señala el artículo 38.3, no son objetivas. ¿Cuáles sí podrían ser unas razones objetivas y que ya no vamos a ver que se trata de discriminación o de trato diferenciado que no tiene un sustento? Lo que señala el numeral 38.2. Sí, dime, Jesús. Hola, el audio se está entrecortando. Hola, Jesús. Se está entrecortando el audio, si pudiera mejorar su señal para que sea claro y se entienda. A ver, un momentito. Muchas gracias. Okay, un momentito, por favor. Jesús, ¿me puedes confirmar si me escuchan correctamente ahora? Sí, se escucha mejor. Ah, perfecto. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, okay. Retomando lo que estábamos diciendo antes de esta interrupción, mil disculpas por este problema técnico, estamos hablando sobre el tema de cuáles van a ser aquellas situaciones en las cuales no va a existir discriminación porque las causas por las cuales me van a dar un trato diferente a mí como consumidor van a ser causas objetivas y razonables. Y para esto nos vamos a remitir al numeral 2 del artículo 38, en las cuales se señala que está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes o motivos similares. ¿Qué quiere decir? Si una persona entra a un establecimiento comercial, a una tienda, cualquier tienda, por ejemplo, y está de repente portando un arma, ¿no?, o algún objeto punzocortante, es probable que a esta persona, por temas de seguridad, como lo señala el artículo, puedan pedirle que se retire del establecimiento. Probablemente esta persona, en ese caso en específico, no va a poder alegar un supuesto de discriminación porque el retiro va a obedecer a una causa objetiva. Estoy haciendo un ejemplo de manera bastante general. ¿Y por qué quiero precisar esto? Porque los casos de discriminación que se ven a nivel del INDECOPI requieren todo un tema de carácter, digamos, probatorio. Es decir, es necesario contar con diferentes elementos que permitan determinar si efectivamente ha existido discriminación. Entonces, este es un ejemplo general. Obviamente, cada caso en concreto va a poder ser analizado, de repente va a tener seguramente muchos aspectos que van a tener que tomar en cuenta los órganos resolutivos del INDECOPI al momento de dar un pronunciamiento. Sin embargo, de manera general, el ejemplo que les doy sirve para poder precisar esta diferencia entre lo que es una discriminación como tal y un trato que va a tener como una causa objetiva, que por ejemplo es un tema de seguridad.
o tranquilidad, ¿no? De igual manera, una persona que, por ejemplo, se acerca a un establecimiento comercial, un restaurante, pongamos, y que se encuentra en estado de ebriedad y que de repente pues no respeta a las personas, se acerca a las mesas de manera indebida, entre otras acciones, también podría ser retirada, por ejemplo, del establecimiento, y el establecimiento bien podría señalar que el retiro no se debe a una situación, pues, digamos, que tenga como sustento un motivo prohibido, que era lo que señalábamos, sino que de repente obedece a causas de tranquilidad. Es cierto también, y esto también ha sucedido, que en algunos casos, que se han visto también en INDECOPI, pues detrás de estas causas que se pueden determinar como justificadas, pueden estar de repente solapadas algunas situaciones o algunos motivos prohibidos por los cuales se les retira a estas personas. Pero por eso es que hago la precisión en cuanto a que cada caso tiene aristas muy particulares que van a tener que ser analizadas en cada caso en concreto. Pero para efectos, digamos, de ejemplificar las situaciones, sí quería que tengan en cuenta que hay situaciones que son evidentemente discriminación, pero hay otras situaciones en las cuales sí puede haber una causa objetiva por la cual se retira una persona de un establecimiento y o por la cual se de repente se le deniega algún servicio, ¿verdad? Porque incluso de repente hasta puede poner en riesgo su propia integridad. Imagínense una persona que está bajo los efectos de bebidas alcohólicas y de repente quiere acceder a un servicio, no sé, se me ocurre, un juego mecánico o algo, y que de repente pueda poner ello en riesgo su propia integridad física. Entonces, obviamente, van a haber situaciones en las cuales sí hay razones objetivas por las cuales poder denegar de repente algún servicio o limitar el acceso a algún servicio o establecimiento. Entonces, ya esto sí me gustaría que lo tengan muy en claro. Entonces, hay un reconocimiento también a nivel del Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a, digamos, la protección del consumidor frente a situaciones que van a resultar discriminatorias y que finalmente van a terminar afectando su dignidad. Entonces, aquí lo que les mencionaba un poquito, ¿no? El tema de cuáles son los motivos prohibidos. Pues hay motivos que son inherentes a las personas, como el sexo, las capacidades que pueden ser diferentes, la orientación sexual, la raza, el origen, el color de piel, son, digamos, circunstancias o características que tenemos las personas con las cuales nosotros nacemos, con las cuales nosotros pues, no elegimos y por las cuales no podemos ser discriminados. Hay motivos prohibidos también como la religión, la opinión, la cultura o la posición económica, que son motivos que son adquiridos, que finalmente se van de repente forjando a lo largo de nuestra vida, pero por las cuales también merecemos tener respeto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la religión o de la opinión, no podemos ser discriminados por tener una opinión de repente distinta a la de otra persona. O por profesar una religión también que no sea necesariamente de repente la más común o la que más se presenta en un determinado país o región, ¿no? Estos son los llamados motivos prohibidos que, como les mencionaba, y si han estado prestando atención, están señalados tanto en la Constitución como en el artículo 1 y en el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, ya teniendo este marco normativo, vamos a ver cuáles son las competencias que tiene el INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación en el consumo, ¿no? Cuando hablamos de competencias, estamos haciendo referencia a, digamos, cuál es el sustento que tiene la institución para poder actuar en determinadas situaciones. En este caso, el INDECOPI, como vamos a verlo acá, el INDECOPI es un organismo autónomo, un organismo público autónomo encargado de proteger los derechos de los consumidores, de vigilar la información que se brinda en los mercados, asegurando que ésta sea correcta, y también asegura la idoneidad de los bienes y servicios de acuerdo o sobre la base de la información que es brindada, y además evita la discriminación en las relaciones de consumo. Esto que les he mencionado está establecido legalmente en el Decreto Legislativo 1033, que es la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, y en la cual se reconoce, como se dan cuenta ustedes en su artículo 2, de manera expresa, que el INDECOPI se encarga de, además de vigilar el mercado, evitar dentro de las relaciones de consumo la discriminación. Entonces, la competencia del INDECOPI, es decir, las funciones que ejerce el INDECOPI en favor de los consumidores ante un acto de discriminación, tienen un sustento también de carácter legal que está dada por el Decreto Legislativo 1033. Como ustedes saben, un decreto legislativo tiene también un rango legal, es dictado
por el Poder Ejecutivo en el marco de una delegación de facultades que hace el Congreso, en este caso este decreto legislativo, tiene el mismo rango de una ley y por lo tanto, digamos, le da esta competencia, le da esta función al INDECOPI para poder supervisar el mercado y entre ellos verificar que no se lleven a cabo, no se efectúen discriminación o discriminaciones en las relaciones de consumo. Pero adicionalmente a ello, adicionalmente a la ley de organización y funciones, que es como que la estructura que tiene toda integridad del Estado para su funcionamiento, el Código de Protección y Defensa del Consumidor también reconoce la facultad que tiene el INDECOPI para poder supervisar o para poder, digamos, proteger a los consumidores de los actos de discriminación en el consumo. El artículo 135 de la Ley 29571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que el INDECOPI, primero, tiene una calidad de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, es decir, que es la entidad que protege al consumidor a nivel nacional. Y que en esa calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor ejerce las atribuciones y las funciones que están conferidas en la ley para velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el código. Todo ello sin perjuicio de la autonomía que tengan los demás integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Esto quiere decir que lo que está estableciendo este artículo 135 del código es que el INDECOPI va a poder verificar que se cumpla con las normas que están contenidas en el código. ¿Y cuáles son las normas que están contenidas en el código? Las que vimos precisamente hace un momento, que es el artículo 1 y el artículo 38, que están vinculadas a, digamos, el reconocimiento del derecho de los consumidores a no ser discriminados y a la prohibición que tienen los proveedores de discriminar a los consumidores en las relaciones de consumo que se lleven a cabo en el mercado. Entonces, si se dan cuenta, el INDECOPI, además de lo previsto en su ley de organización y funciones, también en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor puede, digamos, supervisar el mercado y puede identificar y sancionar aquellos actos de discriminación en el consumo. ¿Y por qué les digo en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor? Porque el INDECOPI no solamente se encarga de proteger a los consumidores, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1033, el INDECOPI tiene también otras funciones vinculadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, dentro de los cuales se encuentran los derechos de autor, ¿no? También se encarga, por ejemplo, de registrar y de proteger, obviamente, también la propiedad intelectual a través de lo que son las marcas de algunos productos o servicios, ¿no? Por otra parte, también tiene, digamos, competencias para supervisar el mercado a efectos de salvaguardar la leal competencia, también la libre competencia, entre otras otras funciones. Entonces, pero para efectos de lo que es protección al consumidor, el INDECOPI tiene en una ley el reconocimiento como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Y en ese marco es que tiene la facultad o la función atribuida de poder proteger a los consumidores frente a actos de discriminación en el consumo. Entonces, ya teniendo como un poquito de base en cuanto a lo que es qué cosa es un consumidor, qué es un proveedor, qué es una relación de consumo, sabiendo ya también cuáles son las competencias que tiene el INDECOPI para proteger a los consumidores frente a actos de discriminación, pues vamos a ver cómo es que actúa el INDECOPI cuando se presenta un acto de discriminación en el consumo. Y en el caso en concreto, que es la videoconferencia que estamos teniendo ahora, cuando se presentan actos de discriminación por identidad sexual, bueno, también por orientación de género, pero específicamente ahora vamos a hablar o vamos a dar ejemplos de dos pronunciamientos que se han emitido este año por parte del INDECOPI a fin de sancionar a proveedores que han discriminado a consumidores por razones de identidad sexual. En este caso, la resolución 77-2022 de la Sala de Protección al Consumidor, que fue emitida el 17 de enero del 2022, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la Sala es un órgano resolutivo que resuelve en última instancia los casos que ve el INDECOPI, entre ellos casos por discriminación en el consumo, y por lo tanto emite pronunciamientos que ya no tienen forma de ser apelables a nivel administrativo. Quiere decir que si es que una persona
que participó de este procedimiento sancionador no está de acuerdo con el pronunciamiento, solamente podría apelar o podría realizar alguna acción a nivel judicial, pero ya no a nivel administrativo. Entonces, en la máxima instancia administrativa del INDECOPI, que está en materia de protección al consumidor, que está dada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, este órgano sancionó en enero de este año a la empresa Hipermercados Totus S.A., porque había quedado acreditado que se discriminó a una denunciante, obviamente no vamos a decir el nombre de la persona, por negarle el ingreso al establecimiento denominado Hiperbodega Precio 1, que es de la marca o de la firma de Hipermercados Totus, y esto por razones de su identidad de género, ¿no? En este caso, la sanción se dio por infracción al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es lo que nosotros hemos mencionado previamente. Recuerdan, el artículo 38 establece la prohibición de los proveedores de discriminar a los consumidores por los motivos prohibidos que estaban previstos en la Constitución, ¿no? En atención a esta discriminación que fue advertida en esta situación o en esta relación de consumo, la sala dictó medidas correctivas relacionadas a lo siguiente, ¿no? Primero, que se remita a la parte denunciante una carta pidiendo las disculpas por los hechos ocurridos en su establecimiento. Segundo, que se brinde una capacitación a su personal, al personal de la empresa, a fin de que tome conciencia y cesen las prácticas discriminatorias en contra de sus clientes. Pero respecto a la capacitación, la sala estableció lo siguiente. Primero, que la misma debe estar enfocada en el servicio de atención al cliente. Asimismo, que debe reflejar el involucramiento de los principales directivos de la empresa. Estamos hablando, pues, a nivel de la planta de gerentes, de directores, ¿no? De repente, aquellos órganos dentro de la empresa que se encargan, por ejemplo, de ver todo lo que es recursos humanos, administración, ¿verdad? Todas estas altos o principales directivos tienen que estar involucrados en esta capacitación, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en las labores diarias del personal y en la prevención de hechos como los que fueron denunciados en este caso por prohibir o, digamos, por no permitirle el ingreso al establecimiento a una persona debido a su identidad de género. Por otra parte, señala que este tipo de capacitaciones va a tener que ser impartida por un tercero que sea debidamente capacitado en temas de discriminación. En este caso, hay, lo que señala la sala es que, pues, hay entidades, hay empresas privadas que se encargan precisamente de manejar estos temas vinculados a discriminación, pero aquí también vale hacer la salvedad que las mismas instituciones del Estado, entre ellos, por ejemplo, el INDECOPI, se encarga también de orientar dentro de sus funciones, se encarga de orientar, se encarga de educar a los consumidores y a los proveedores también en temas de discriminación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esta medida correctiva que brinda la sala, además de las disculpas que se le han dado a esta persona por los hechos ocurridos, pues lo que dice también es que se debe realizar de manera constante la capacitación al personal de la empresa, ¿no? ¿Y por qué dice que se debe realizar al servicio de atención al cliente? Porque efectivamente, si ustedes se dan cuenta, el primer contacto que toma una persona, por ejemplo, vamos a hablar de manera concreta de un consumidor o una consumidora que pertenece a la comunidad LGTB, pues el primer contacto que tiene es con el personal de la empresa que se encarga de atención al cliente, ¿no? El que lo recibe de repente en la puerta del establecimiento, de repente aquel que le cobra por el producto o por el servicio que está adquiriendo, aquel que le da información acerca de los productos o de los servicios que brinda la empresa, entre otros. Entonces, es importante que estas capacitaciones estén dirigidas precisamente por eso a este tipo de, digamos, personal con el que cuenta la empresa. Y por otra parte, también es relevante que las capacitaciones involucren a los principales directivos. ¿Y esto por qué? Porque, pues como saben, toda empresa tiene una estructura organizacional que va desde la alta dirección, de repente donde están los directores, los gerentes, etcétera, y luego pues está todos los que son los órganos, de repente vamos a llamarlos como de línea, que se encargan de labores administrativas, de gestión, y finalmente llega todo lo que es ya propiamente la planta de los empleados que, digamos, que constituyen la empresa, ¿no? Entonces, si no hay un involucramiento desde la más alta dirección hasta los empleados, que son los que brindan de repente el servicio directamente al público, acerca de este conocimiento de que no se debe discriminar,
pues va a ser muy difícil tener una coherencia entre lo que los empleados hagan y lo que los directivos de repente piensen, ¿no? Es decir, lo que quiere la sala con este tipo de medidas correctivas es que todos se involucren, es que todos estén concientizados que el mandato de no discriminación es algo que debe respetarse, pero no solamente porque lo dice el código, sino porque la misma Constitución lo establece. Y por otra parte, pues obviamente lo que se busca es que las capacitaciones sean dadas por alguien que tenga un conocimiento experimentado en este tema, ¿no? Entonces, por eso es que también se señala esto en la medida correctiva. Y finalmente, la sala estableció en este caso que la medida correctiva tiene una especificación de carácter complementario que está vinculado al hecho de colocar un cartel en el establecimiento en el que se señale lo siguiente, ¿no? En este establecimiento está prohibido discriminar a cualquier consumidor por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, edad o cualquier otra índole, pues ello constituye una infracción a la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y si una persona advierte que este establecimiento incumple dicha prohibición, tiene derecho a formular el reclamo correspondiente, así como a denunciar este hecho ante el INDECOPI. Un poco aquí lo que busca la sala es, además de recordarles a los mismos consumidores que está prohibida la discriminación, también busca un poco orientarlos por el lado de que si el establecimiento discrimina a alguien en una futura situación, pues tienen derecho a realizar algún tipo de acción, ya sea a través de un reclamo o de una denuncia ante el INDECOPI, ¿no? Entonces, este es un primer caso, como les mencionaba, que el INDECOPI ha resuelto este año por discriminación debido a la identidad de género. En este caso, solo para dar un pequeño detalle adicional, esto se suscitó durante el estado de emergencia que hubo en nuestro país a raíz del COVID, y en el cual durante determinado tiempo, no recuerdo exactamente cuál fue el periodo, el gobierno dispuso, por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes deben recordar, dispuso que durante determinados días salgan hombres a comprar las cosas y otros días salgan las mujeres, ¿no? Entonces, este fue el caso de una persona, en este caso es una mujer trans, que salió a adquirir sus productos el día en el que le tocaba adquirir los productos a las mujeres, y no lo dejaron entrar señalando que él pues no era una mujer, sino era un hombre, ¿no? Entonces, esa más o menos es el contexto en el cual se dio este caso, y como se dan cuenta, la sala ha reconocido en este caso que hubo una discriminación y ha sancionado a esta empresa por los hechos indicados. ¿Por qué no se menciona acá el tema de la sanción que ha dado la sala? Que probablemente se puedan ustedes estar preguntando, porque la sala sanciona y de manera bastante fuerte en cuanto al monto económico que tiene que pagar la empresa, porque en este caso lo que se estableció es que la sanción que se había dado en primera instancia por parte de la comisión debía ser reevaluada, porque al parecer el monto no era, digamos, lo suficientemente importante para efectos de disuadir la conducta, ¿no? Por eso es que no se señala el monto de la sanción en la segunda instancia. Por otra parte, este año también, la sala especializada en protección al consumidor ha sancionado a la empresa Altec Trading, administradora del centro comercial Mega Plaza de la ciudad de Chimbote, por discriminar a la denunciante por su identidad de género al negarle el ingreso a los servicios higiénicos de mujeres del establecimiento comercial, indicándole que debía emplear los servicios higiénicos destinados para el uso de personas con discapacidad. Les pido una disculpa, este agregado que dice que iniciados de oficio ha sido un error mío. No lo tomen en cuenta, por favor. Estamos hablando de un caso en el cual se dio a partir de una denuncia que ha hecho una persona por motivos de discriminación. En este caso también la sala ha sancionado por infracción al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que como ya lo mencionamos, establece la prohibición de los proveedores de discriminar a los consumidores. ¿Cuáles son las medidas correctivas que dictó la sala en este caso? De manera similar al caso que hemos visto previamente, se estableció que se debe brindar una capacitación sobre discriminación a los trabajadores que participen en los procesos de diseño y ejecución de las políticas comerciales de atención al cliente o que tengan contacto directo con los clientes por cualquier canal de atención.
¿no? Nuevamente, en este caso, la sala también ha dispuesto que la capacitación debe enfocarse en el servicio de atención al cliente y que esta capacitación también deberá ser impartida por un tercero debidamente capacitado en temas de discriminación. Por otra parte, se ha establecido como parte de la medida correctiva que se coloque de manera permanente dentro del establecimiento o centro comercial Mega Plaza un cartel con un mensaje en la misma línea que el anterior, ¿no? Señalando que está prohibida la discriminación a cualquier consumidor por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, edad o cualquier otra índole, pues ello constituye una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor y que si la persona advierte que el establecimiento incumple dicha prohibición, tiene el derecho a formular el reclamo, así como a denunciar ante el INDECOPI. Entonces, si se dan cuenta, dentro de lo que está descrito en el mensaje que debe contener este cartel, este anuncio, el anuncio con este mensaje, la sala desarrolla un poquito más esta cláusula abierta que mencionábamos que tiene la Constitución y que replica el Código respecto a los motivos prohibidos, ¿no? Y, por ejemplo, además de la condición económica, lo que señala es que también la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, son motivos prohibidos también para discriminar, ¿no? Entonces, en este caso hay un desarrollo adicional por parte de la sala, pero que tiene finalmente la orientación de advertir la posibilidad que tienen los consumidores de denunciar o de reclamar ante el INDECOPI, que como les mencionaba es la entidad competente para ver estos casos, cuando evidencien un acto de discriminación en el consumo. Entonces, ya dado cuenta de estas acciones, aquí ustedes han podido ver un poquito más a detalle cuál es el accionar que realiza el INDECOPI a través de sus órganos resolutivos para efectos de sancionar la discriminación en los casos de la adquisición de productos o servicios, ¿no? En este caso, digamos, lo que se ha visto en estos dos ejemplos es el actuar que tienen los órganos resolutivos del INDECOPI, es decir, aquellos ante los cuales una persona puede presentar una denuncia y se sigue el procedimiento correspondiente y el órgano resolutivo termina sancionando por las razones que han sido identificadas como discriminación. En esta parte de la exposición, que va a ser muy breve, les voy a detallar las acciones que son desarrolladas también por el INDECOPI para efectos de proteger a los consumidores ante casos de discriminación en el consumo, pero son acciones ya desarrolladas a nivel más de carácter administrativo. O sea, aquí no hay resolución propiamente de casos, pero finalmente son actividades que contribuyen también para evitar los casos de discriminación en el consumo, ¿no? En este caso, hay un fortalecimiento que ha hecho el INDECOPI del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Aquí solamente un breve paréntesis sobre qué cosa es el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Este sistema como tal es una creación que también se ha dado a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que como les mencionaba, se emitió en el año 2010, y lo que establece como sistema es todo, pues, toda actuación que realiza el Estado por parte de las entidades que tienen competencia para proteger a los consumidores, ¿no? Entonces, lo que dice es que el sistema van a ser las normas, son de repente las acciones que tienen las mismas entidades que trabajan de manera conjunta forman parte del sistema de protección al consumidor. Es decir, lo que busca este sistema es que la protección al consumidor tenga un carácter transversal. Es decir, no solamente el INDECOPI protege al consumidor. Nosotros hemos mencionado previamente que el INDECOPI es la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Pero si recuerdan, aunque de repente no se hizo tanto hincapié en este punto, el INDECOPI es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, pero dice la norma, que este actúa dentro del marco de sus competencias y sin perjuicio de las funciones que han sido asignadas a otras entidades del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Entonces, el sistema está compuesto por diferentes entidades, por diferentes normas, por diferentes acciones, todas orientadas a proteger a los consumidores. Entonces, dentro de este sistema, por ejemplo, no solamente está el INDECOPI, están los organismos reguladores de servicios públicos que también tienen competencia para efectos de la protección de los consumidores, pero en determinados sectores, en determinados ámbitos. Hablamos de servicios públicos, por ejemplo, la protección de los consumidores ante servicios de telecomunicaciones, servicios de agua y saneamiento, servicios de energía, servicios de infraestructura de transporte, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ha hecho el INDECOPI en su calidad de autoridad
para fortalecer este sistema, para fortalecer la protección al consumidor contra la discriminación? Pues primero, el INDECOPI, dentro de las labores que realiza, ha publicado o ha hecho dos publicaciones de dos libros sobre discriminación en el consumo. Una primera publicación se realizó el 14 de marzo del 2015. En ese año se publicó el libro denominado Discriminación en el Consumo y Trato Diferenciado Ilícito. Y posteriormente, en el año 2020, es decir, hace dos años, se emitió una publicación denominada Una mirada global a la discriminación en el consumo, el cual tiene como base la jurisprudencia emitida por el INDECOPI en los últimos años precedentes al 2020. En ambos libros, que están disponibles en la web, ustedes los pueden encontrar en la página del INDECOPI a través del go.p, en ambos libros lo que detalla un poco es cuál ha sido el íter de pronunciamientos que ha tenido el INDECOPI respecto a casos de discriminación en el consumo. Y de hecho es bastante, ejemplificativo leer las resoluciones del INDECOPI, porque en estas se dan cuenta de la forma en la que los mismos órganos resolutivos han ido evaluando los casos de discriminación. Se van a dar cuenta que en un principio, pues sí, efectivamente habían sanciones por discriminación, por tipos de raza, ¿no? Discriminación porque de repente el color de la piel de las personas, pero en los últimos años han habido también sanciones por discriminación precisamente por orientación sexual. Hay un caso muy conocido que se denomina, acá en el INDECOPI se denomina como caso Godfrey, que es, si no me equivoco, la resolución se emitió en el año 2012, y en la cual el INDECOPI sanciona a una discoteca porque no le permitió el ingreso a una mujer trans también a su establecimiento, ¿no? Obviamente no hubo ahí ninguna causa justificada, sino que la causa fue precisamente un motivo prohibido, es decir, por su identidad, por su identidad de género. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si no me equivoco es el 2012, ya hay si se dan cuenta, un avance, por decirlo de alguna manera, en cuanto a cómo el INDECOPI ha venido conociendo los casos de discriminación, no solo por los motivos que están previstos expresamente en la Constitución, sino que también ha ampliado todo lo que es el tema de su actuación en protección a los consumidores, reconociendo también que la discriminación puede darse por otros motivos que no están expresos, pero que están contenidos en esta cláusula abierta que mencionábamos, que está prevista en la Constitución y en el Código. Por otra parte, el INDECOPI también en el año 2019 integrado o ha comenzado a formar parte de la Comisión Nacional contra la Discriminación, CONACOT, que es una comisión que está bajo el ámbito del Ministerio de Justicia y que lo que busca es pues trabajar en favor de las personas en general. En este caso no estamos hablando solamente de consumidores, sino en general de las personas, para efectos de no ser discriminadas en cualquier ámbito. Como les mencionaba, la protección que da la Constitución no solamente involucra que las personas no deben ser discriminadas en el consumo, sino en general no deben ser discriminadas al momento de acceder a un servicio de salud que brinde el Estado, por ejemplo. No deben ser discriminadas por las otras personas, ¿no? Recuerden que la discriminación también es una situación que puede ser vista a nivel judicial. Entonces, toda esta protección obviamente viene de la Constitución, y precisamente la CONACOT es una entidad que se encarga de trabajar con las diferentes entidades del Estado. La CONACOT está integrado por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, entre otros, y lo que buscan es trabajar, obviamente, para eliminar, erradicar la discriminación. Y por otra parte, también ya a nivel más de lo que es la labor institucional, se ha incluido, por ejemplo, lo que es la categoría de igualdad e inclusión dentro del premio Primero los Clientes, que este año ha sido denominado Ciudadanos al Centro, para efectos de premiar también las buenas prácticas vinculadas a igualdad e inclusión en el consumo por parte de las empresas. Por otra parte, además de las publicaciones, de los libros que les mencioné que el INDECOPI ha emitido en el 2015 y en el 2020, en el 2020 también a finales, en diciembre, el INDECOPI presentó un diagnóstico sobre los estereotipos de género en el consumo y la publicidad en el Perú. Este es un estudio que fue elaborado en coordinación con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en la cual se hace pues todo una radiografía, por decir así, de cómo está la situación de los estereotipos en el Perú
pero los estereotipos vinculados a la discriminación que hay hacia la mujer en este caso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el estudio se da cuenta de algo que seguramente o probablemente hayan escuchado ustedes también, que las mujeres, por ejemplo, en este caso estamos hablando de discriminación por género, tienen o enfrentan un problema de discriminación estructural. Es decir, no solamente son discriminadas por el hecho de ser mujer, sino que también la situación en la que muchas se encuentran por situaciones de violencia, por situaciones de abandono, por situaciones de las condiciones económicas en las que viven, inclusive, entre otros, hacen que la discriminación sea todavía mucho más fuerte hacia ellas, ¿no? Entonces, todo esto se da cuenta en este estudio, que es el diagnóstico sobre estereotipos de género, pero enfocado hacia lo que es consumo y publicidad. Y a partir de este documento, en marzo del 2021, el INDECOPI presentó la guía para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad y en las relaciones de consumo. Es decir, a partir de los insumos, de la información que se obtuvo de este diagnóstico, es que se presenta esta guía dando recomendaciones a las empresas, a las agencias de publicidad, acerca de cómo desarrollar sus actividades, pero de tal manera que no se incurra en actos de discriminación al momento de ofrecer productos o servicios, o también al momento de presentar publicidad, que obviamente busca obtener mayor reconocimiento por parte de los consumidores, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos hablado de estas acciones que viene realizando el INDECOPI en favor de la igualdad y obviamente contra la discriminación, vamos a ver de manera puntual cuáles son las buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género enfocado a las relaciones de consumo. De manera preliminar, aquí les quiero comentar que esta información, de hecho, no hay una norma que hable de este tema. Las recomendaciones o las buenas prácticas que se van a brindar en este acápite de la presentación tienen que ver un poco más bien con la experiencia que tiene el INDECOPI en cuanto a la supervisión, por ejemplo, que realiza en el mercado, tiene que ver con los reportes que el INDECOPI recibe de los mismos ciudadanos que se consideran afectados por la discriminación en las relaciones de consumo. Entonces, un poco a partir de toda esta información es que el INDECOPI da estas buenas o brinda información acerca de buenas prácticas que se pueden fomentar en los proveedores para evitar actos de discriminación por estas razones. Ahora, también les quiero comentar que como les mencionaba en el punto anterior, una de las labores que cumple el INDECOPI es la de informar, una labor administrativa que es participar en CONACOT, emitir publicaciones. Precisamente en el ámbito de la emisión de las publicaciones, este año, como parte de la participación que tiene el INDECOPI en un plan más grande, que es el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, va a emitir una guía vinculada a este tema, a lo que son buenas prácticas contra discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto en el consumo como en la publicidad. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito, voy a darles una breve información de lo que va a ser también un poco el contenido de esta guía, ¿no? En la que se van a dar estas recomendaciones o se va a comentar o se va a brindar información a las empresas sobre las buenas prácticas que pueden implementar contra la discriminación. Específicamente contra discriminación por orientación sexual y identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, primero comenzar mencionándoles que estas pautas van a ser proporcionadas con el fin de proteger a los consumidores frente a actos discriminatorios que implican una vulneración a sus derechos que están contemplados en el código y ofrece a las empresas herramientas informativas para la implementación de protocolos o delineamientos o valores organizacionales que permitan un mejor manejo en el trato a las y los consumidores LGTBIQ. Entonces, un primer aspecto en el cual hemos identificado que se debe fortalecer o se deben dar buenas prácticas para evitar tratos inadecuados específicamente a personas o a clientes o a consumidores o consumidoras que son LGTB, pero de manera más específica a hombres y mujeres trans en este caso, es la etapa de atención al cliente, ¿no? Como les mencionaba, y seguramente recuerdan, cuando hablábamos de las medidas correctivas que da la sala en los casos en los cuales ha sancionado a empresas por discriminar, la sala dice que la capacitación debe estar orientada a la atención al cliente. Y como les mencionaba, la atención al cliente es importante porque es el primer contacto que tiene el consumidor con el proveedor, ¿no? Entonces, precisamente en la atención al cliente hemos identificado nosotros tres etapas, que es una etapa precontractual,
la etapa contractual propiamente, es decir, cuando ya se firma un contrato de consumo, que puede ser un contrato pues, en físico, que puede ser un intercambio de una boleta de venta que ya involucra una contratación como tal, y luego una etapa de postventa. Entonces, estas tres etapas están identificadas en la atención al cliente. Entonces, en esta etapa precontractual que les mencionaba, vamos a referenciar todas aquellas acciones que realiza tanto el consumidor para buscar información acerca del producto que quiere adquirir, como el proveedor para efectos de repente de fomentar el consumo de sus productos o servicios. Entonces, la atención al cliente, ¿por qué es importante? Porque es el primer contacto que se da entre el proveedor y el consumidor, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden fomentar buenas prácticas para evitar discriminación en esta etapa? Bueno, entonces aquí lo que mencionamos es que en el primer contacto que se tiene con el cliente o con la cliente, por ejemplo, cuando se ingresa a un establecimiento físico, ¿no? Vamos a ponerlos en un supuesto de un establecimiento físico, lo que se sugiere es que se emplee un trato amable, que es algo que en general debe ser para todas las personas, pero que cuando se trata de personas o de mujeres, hombres trans o de personas de la comunidad LGTB, pues se evite emplear términos que puedan hacer referencia al género, como por ejemplo usar la palabra señor, señor o señorita. Una mujer trans, como probablemente ustedes deben saber, es una persona que ha nacido con el sexo, el sexo masculino, pero que se identifica como una mujer, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver que hay personas, o mujeres en este caso trans, que de repente tienen ya algunas características más marcadas en cuanto a su identidad como mujer, pero en otros casos en los que todavía de repente están en una especie de transición, por decirlo de alguna manera, y por ahí que hay personas que de repente no pueden identificarlas como tal y muchas veces no saben cómo dirigirse a ellas, ¿no? Y obviamente, si hablamos de un trato o de una atención al cliente, pues el primer contacto que se tiene con el proveedor, con la empresa, con la tienda a la que uno va, pues es algo que marca la relación de consumo inclusive y hace al mismo consumidor, al mismo cliente saber si es que de repente es una tienda a la que va a querer regresar o no. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones que puedan de repente causar incomodidad o generar ese tipo de discriminación o que hagan que la persona se pueda sentir discriminada o diferenciada, pues lo que se busca es que no se emplee este tipo de, términos que hagan referencia al género, sino que mejor se emplee expresiones más neutras, ¿no? En las cuales no se haga alusión al género de la persona, como por ejemplo que se señale tenga usted buen día o pase usted y simplemente no hace referencia al género. Esta es una primera buena práctica que se podría implementar dentro de las empresas para evitar actos de discriminación. Ahora, como parte del protocolo de atención de la empresa, todas las empresas o en general las empresas deberían tener un protocolo de atención. Seguramente las empresas más grandes tienen implementados estos protocolos, por eso es que de repente cuando ustedes van a alguna tienda por departamento o alguna empresa en sí que es un restaurante, que de repente tiene una cadena de restaurantes, ustedes se van a dar cuenta que el trato es bastante, se puede decir, es el mismo que reciben en uno y en otro. Tienen como un protocolo, precisamente como una especie de manual de actuación que tienen las personas al momento de referirse al consumidor. Entonces, este tipo de protocolos también deberían tenerlo implementado las empresas que son las MIPES, pequeñas microempresas. Y entonces, un punto a tener en cuenta en este protocolo, por más pequeñito que sea, es que obviamente se trate a las personas de manera, independientemente de su sexo o de su orientación sexual o de su identidad de género, se las trate de manera cortés. Y ahora, si corresponde, es decir, si la empresa a partir de sus propias características evalúa que de repente sería mejor para ellos saber si es que a una persona quiere ser tratada de una manera u de otra en función al nombre que tiene, pues en ese caso, cuando corresponda, se le puede consultar de manera cortés al cliente, a la clienta, cómo quiere ser tratado, es decir, si el trato se realiza empleando su nombre social o su nombre legal. ¿Qué vamos aquí? De repente hay dos puntos que probablemente no puedan tener muy claros. El nombre legal es el nombre que figura en el documento de identidad de toda persona, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo Mariela Villacorta, otra persona se llamará de repente, Jorge Sánchez, etc. Pero cuando estamos hablando de hombres y mujeres trans, el nombre legal no necesariamente coincide con lo que se denomina nombre social o que es el nombre con el que la persona se identifica, ¿no? Entonces, puede ser que una persona que tenga un nombre
digamos, que, o que tiene un nombre que en su DNI figura como de género masculino, se identifique con un nombre que, por ejemplo, sea de género femenino. Pero obviamente el nombre social, en este caso, que es con el que se identifica la persona, no va a estar reflejado en su documento de identidad, porque, y aquí también hay una situación que es un poco compleja todavía, el cambio de nombre en el documento de identidad es un proceso que tienen que pasar las personas y que tienen que realizarlo incluso a nivel judicial, si no me equivoco. Es decir, no, uno no va a la RENIEC y pide que le cambien el nombre y lo hace. Para efectos de cambiarlo, cuando una persona, una mujer u hombre trans, se identifica como mujer siendo hombre o como hombre siendo mujer, el cambio en el documento de identidad, es decir, para que su nombre social, el nombre con el que se identifica, sea reconocido en el documento de identidad, involucra todo un procedimiento que en algunos casos resulta ser tedioso e incluso se ha incluso señalado a nivel de CONACOT, por ejemplo, que el mismo procedimiento resulta discriminatorio contra las personas. Entonces, ante esta situación en la cual las personas se identifican con un nombre, pero en su DNI aparece otro nombre, pues si la empresa evalúa que para efectos de repente de interactuar con esta persona es mejor contar o preguntarle si quiere que se le trate con el nombre que está en su DNI o con el nombre con el que se identifica, en este caso es el nombre social, pues debe hacerlo según corresponda, de manera cortés, de manera respetuosa. O sea, no, digamos, dando la impresión de que se le está discriminando, sino más bien de que lo que se busca es que el trato hacia la persona sea el mejor posible, sea el más adecuado, ¿no? En este punto es importante, por eso señalamos, promover la empatía que tiene el personal de seguridad o el personal de atención de venta al cliente respecto del consumidor o de la persona que está ingresando al establecimiento o que va de repente a adquirir algún producto o servicio. Entonces, esta es una buena práctica que también podría ser implementada. Ahora, esta acción, estas acciones que de repente uno dice, oye, pero eso de repente puede ser tan evidente, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, muchos casos se presentan también por esa razón. De hecho, hay reclamos que se presentan en el INDECOPI porque una mujer trans, por ejemplo, pide que se le trate con el nombre social que ella tiene, pero las personas, incluso a veces por un tema de molestar, les tratan por el nombre que está en su DNI, que obviamente es un nombre que los identifica como hombres, ¿no? O como del sexo masculino. Entonces, esta es una cuestión vinculada también a la empatía, ¿no? Y por eso es importante que se tome en cuenta como parte del protocolo de atención que tenga la empresa, porque esto pues va a generar mayor comodidad en el cliente, debido pues a que la acción de consultar sobre la identidad que él tiene va a transmitir una señal de respeto y de aceptación por parte de la empresa o del proveedor con el que estén tratando. Ahora, como les decía, en la atención al cliente hay tres etapas que hemos identificado. Hemos hablado de la etapa precontractual, ahora vamos a hablar de la etapa contractual o la etapa de venta, ¿no? En este caso, la implementación de protocolos aplicables deben hacerse con especial énfasis en los puntos de atención presencial con el fin de tomar acciones que permitan la identificación del consumidor bajo la corroboración de la información mediante sistemas informáticos de huella dactilar que permitan corroborar la certeza o identidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto que he mencionado? Que en la etapa de venta propiamente también debe haber un trato adecuado, obviamente, a las personas, pero especialmente en aquellos casos en que el trato o la contratación o la compra de un producto se hace de manera presencial. Cuando uno hace una compra, por ejemplo, virtual, uno ingresa los datos, porque ahí sí es, digamos, como que mucho más cerrado este sistema, uno ingresa los datos de su DNI, ingresa un correo electrónico, probablemente un número de teléfono, y todo queda ahí. Seguramente el proveedor nunca tuvo contacto presencial con la persona que compró el producto, porque la entrega se hace a través de una persona que reparte y que no necesariamente pertenece a la empresa con la cual he contratado. Pero sin embargo, cuando hay un trato de manera directa, de manera personal, presencial, entonces ahí sí es necesario que la empresa tome algunas medidas que permitan que la identificación de la persona que está comprando, porque cuando uno adquiere un producto le piden también su número de DNI, de repente una dirección, un teléfono. Entonces, nuevamente, ¿no? Al pedirle los datos a la persona, va a haber esta diferencia entre lo que la persona se identifica con un nombre social y el nombre legal o el nombre que está puesto en el DNI. Entonces, también ahí habría que llamar la atención de las empresas para que puedan tomar aquellas acciones que permitan que la identificación del consumidor al momento de contratar el producto o de comprar un producto o adquirir un servicio
pues no vaya a generar esta discriminación o no vaya a generar que el consumidor pueda sentir que de repente está siendo víctima de un acto que lo está dañando en su dignidad, ¿no? Por otra parte, en la etapa ya de postventa propiamente, aquí ya vamos a hablar un tema más de repente de fidelidad del cliente para que pueda volver a comprar. Seguramente las empresas quieren que las personas que han comprado un producto o un servicio con ellos vuelvan a contratarlos o buscarlos para un nuevo producto o servicio. Entonces acá hay tres recomendaciones puntuales, ¿no? Primero es que se debe promover un registro adecuado de los datos del cliente en las bases de datos personales que incluya entre los campos de registro las variables por orientación sexual e identidad de género. Esto con el fin de fortalecer la comunicación comercial como la mejora de la publicidad en la organización y evitar estereotipos en la publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo como empresa guardo una base de datos de mis clientes, de repente a una persona, a una mujer trans en este caso, que ha comprado o que ha adquirido un producto o un servicio previamente conmigo, puedo por ahí identificarlo o tener el dato no solamente de su nombre legal, sino de su nombre social. Entonces, de repente, para un futuro contacto que yo tome con esta persona para efectos de ofrecerle otro producto o servicio, de repente puedo referirme a ella de manera directa por su nombre social, que es como muchas de las personas, mujeres, hombres trans, buscan ser identificados, ¿no? En ese caso, si se dan cuenta, ya hay una cuestión no solamente pues en cuanto a empatía, sino también en cuanto a la misma fidelidad que quiere la empresa con sus clientes. Por otra parte, también lo que se puede tomar para efectos de realizar una buena práctica es fortalecer los protocolos de atención de postventa de los clientes bajo las mismas consideraciones de los puntos de venta señalados en las etapas previas. Asimismo, facilitar a los clientes, por ejemplo, a aquellos de la comunidad LGTBI, los canales de comunicación alternativos para el tratamiento de reclamos o denuncias por conflictos suscitados en los puntos de venta u otros a fin de que tengan un trato o atención más personalizada frente a dichas ocurrencias. Esto quiere decir que de repente puedo yo, dentro de los datos que tengo de mis clientes que han adquirido algún producto o servicio conmigo, comunicarme de manera directa con estas personas para ofrecerles una atención más personalizada porque pues no, de repente ellos requieren un trato diferente, pero digamos que los beneficia, ¿no? En el respeto de sus derechos y por eso es necesario también tomar en cuenta este tema de repente facilitar estos canales de comunicación que son alternativos. Ahora, otro punto en los cuales también se pueden identificar la implementación de buenas prácticas para evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género es en la gestión de reclamos a través del libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones, como probablemente algunos de ustedes sepan, es la herramienta que ha establecido el Estado para que las personas, los consumidores que tengan algún problema vinculado a la atención o al mismo producto o servicio que adquieren, puedan dejar un registro de aquellas disconformidades que tienen respecto a esta atención o a este producto o servicio. Entonces, el libro de reclamaciones es una herramienta que tiene que estar a disposición de todos los consumidores y que el proveedor debe ponerlo a disposición de ellos cuando lo solicite. Es decir, el proveedor no puede decir, no te entrego porque de repente vas a llenar mal la hoja de reclamación o no te entrego porque en este caso no considero que sea un reclamo. No, el proveedor siempre tiene que poner a disposición el libro de reclamación. Entonces, para evitar actos de discriminación al momento del llenado del libro de reclamaciones, una primera sugerencia para la implementación de buenas prácticas es que dentro de la sección identificación del consumidor reclamante, que es un título que tiene la hoja de reclamación del libro de reclamaciones, el proveedor permita que de manera adicional la persona consigne el nombre social con el que se identifique. Es decir, yo puedo llenar, por ejemplo, mi nombre conforme está en mi DNI, pero si me identifico con un nombre social que es distinto al de mi DNI tiene de repente el nombre que me asignaron al nacer, que es un nombre de género masculino, pero yo me identifico con un nombre de género femenino, pues entonces me permitan consignar dentro de este acápite de la hoja de reclamación el nombre social. Obviamente ahí no se estaría alterando el contenido de la hoja de reclamación, porque lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el reglamento del libro de reclamaciones es que se consigne, que es un punto de hecho importante, es un punto
que va a dar validez al reclamo, que se consigne el nombre del reclamante. Entonces, el nombre del reclamante va a estar tal cual, pero adicional se puede permitir la consignación del nombre social. Por otra parte, se debe emplear procedimientos que permitan la verificación de la identidad de la persona sin invalidar el reclamo presentado por causa o confusión en la información o debido a la negativa injustificada de tramitar el reclamo o queja presentada. Esto también va a tener que estar, o está vinculado, perdón, a lo que es el trato, por ejemplo, que tienen las personas al momento de, en este caso, entregar el libro de reclamaciones, ¿no? O sea, yo no puedo invalidar o no le puedo pretender no entregarle, por ejemplo, el libro de reclamaciones a una mujer u hombre trans porque de repente no va a saber cómo llenarlo o por algún otro prejuicio que yo pueda tener o que puedan tener los dependientes del establecimiento, ¿no? Entonces, allí también se tienen que emplear estos procedimientos que permitan la verificación de la persona de tal manera que no se invalide per se su reclamo. Y finalmente, la recomendación, que era lo que les mencionaba al inicio, es que el libro de reclamaciones tiene que estar a disposición de la persona, del consumidor, siempre. Es decir, la empresa no se puede negar a poner a disposición el libro cuando lo tiene, y que en este caso más bien lo que debe hacer es entregarlo apenas lo soliciten, y más bien si es que la persona por alguna razón no sabe cómo llenar el libro de reclamaciones, brindarle la atención debida o brindarle la orientación para que pueda llenar este reclamo en el libro de reclamaciones. Ahora, hay casos en los que también se ha reportado el INDECOPI en que los consumidores dicen, la empresa me dijo que yo no podía llenar el libro, sino que ellos lo llenaban. Eso, por ejemplo, también es una situación que no es correcta. El libro de reclamaciones lo puede llenar directamente el consumidor y solamente cuando de repente tenga alguna dificultad, por ahí que es una persona adulta mayor, que no puede, que no ve correctamente y solicite la atención o la ayuda, es que el proveedor puede llenar el libro. De lo contrario, es el mismo consumidor el que debe hacerlo. Y finalmente, que esta también es una recomendación que está vinculada a lo que hemos hablado previamente sobre las medidas correctivas que dicta la sala, es la capacitación al personal, ¿no? Entonces, aquí, la buena práctica está vinculada a que dentro de la cultura organizacional, obviamente no se den cuestiones que involucren la discriminación a las personas, a los clientes en este caso, y esto pues se va a ver favorecido con el dictado de capacitaciones al personal de la empresa, del proveedor. Y aquí un poco lo que sí es bueno mencionar es que, y la guía lo va a mencionar, es tener en cuenta estas precisiones que ha hecho la sala, ¿no? Respecto a que la capacitación pueda ser dictada por alguien que tenga conocimiento sobre el tema, que la capacitación involucre a los directivos, involucre a todo el personal de la empresa y que también tenga especial énfasis en lo que es el servicio de atención al cliente, que es finalmente el primer contacto que tienen los consumidores y es el primer momento en el que se puede dar la discriminación por orientación sexual, identidad de género u otros motivos. Bueno, eso sería por mi parte la capacitación. Les agradezco por el tiempo que han estado presentes y si tuvieran alguna consulta quedo atenta. Jesús, muchas gracias. Tú me comentas, por favor, las consultas que hay. Hola, Mariela. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Mire, hay algunas preguntas. Por ejemplo, Cecilia pregunta, ante una situación, por ejemplo, de una persona que no le aceptan una cita en una peluquería, uh-huh, a pesar de haber dicho que puede esperar para la cita, sin embargo, una persona que no tiene cita le aceptan para atención sin ningún impedimento, ¿habría una manera de probar completamente esta discriminación? ¿O no bueno, aplica ya uh-huh, que queda la excusa de que no se paró cita? Claro, nuevamente ahí vamos, por ejemplo, a ver un supuesto que les comento que voy a relacionarlo a un caso que ha resuelto el INDECOPI hace ya muchos años. Es uno de los primeros casos que resolvió y de hecho las acciones se iniciaron de oficio. En este caso, por ejemplo, el INDECOPI sancionó a una empresa, no recuerdo, creo que era Café del Mar, no me acuerdo el nombre de la empresa, era una discoteca, un bar que estaba en Miraflores, porque ellos, por ejemplo, alegaban que una persona no la dejaban entrar porque no estaba dentro de lo que se denominaba la lista de personas que tenían ellos anotadas para entrar, ¿no? Entonces, no le permitían el ingreso a dos personas por esta razón, porque no estaba dentro de la lista que ellos tenían identificados. Entonces, ¿qué fue en ese caso, por ejemplo, ¿no? En esa situación, cuando se hizo una inspección de oficio,
Lo que el INDECOPI determinó, en este caso se usó el tema de consumidor incógnito, por ejemplo, que es una forma en la cual se efectúan las supervisiones por parte del INDECOPI. Se envió a personal del INDECOPI a solicitar el ingreso a este establecimiento sin estar en la lista, en la supuesta lista que ellos tenían, ¿no? Entonces, en este caso, se mandó a una persona que tenía determinadas características físicas y a otra, es decir, vamos a ser bastante directos en este tipo de comentarios, uno tenía la tez blanca y la otra tenía, la tez de un color más oscuro, de repente era una persona afrodescendiente, mestiza, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué fue cuando se hizo esta situación? Que se verificó que a la persona de tez blanca la dejaron entrar sin estar en la lista y a la persona de tez oscura se le adujo o le dijeron que no podía entrar porque no estaba en la lista. Entonces, ¿esto qué daba a entender? Daba a entender que bajo este supuesto de la lista que tenía el establecimiento para permitir el ingreso, lo que se ocultaba era un acto de discriminación. Pero si se dan cuenta, es algo que el consumidor como tal no puede probar, no tiene, la potestad de poder hacerlo porque no cuenta con toda la información. Entonces, ¿qué quiero decir en este caso? Que en los casos de discriminación, cuando una persona alega un acto de discriminación en el consumo, obviamente puede aportar las pruebas que tenga, de repente videos, no sé si fotografías, no sé si correos electrónicos, mensajes, etcétera. Pero lo importante es que tener en cuenta que cuando el caso ya se presenta ante el INDECOPI, lo que el INDECOPI hace es pedir la información a la misma empresa acerca de, oye, dime si tú no has discriminado, y si no has discriminado, dame lo que mencionábamos en la exposición, las razones objetivas por las cuales tú has impedido el ingreso de esta persona a tu establecimiento. Entonces, lo llevo a colación porque me parece una situación que podría ser de repente similar. Esta persona me dice que ella ha pedido una cita en una peluquería y se la han denegado, pero otra persona que no tuvo cita parece que entró directamente. Entonces, yo no puedo asegurar porque no tengo tampoco mayor evidencia de si de repente detrás de eso hay una discriminación. Pero si de repente esta persona se ha sentido afectada, se ha sentido humillada, de repente ha sentido que la han discriminado y de repente tiene algún medio probatorio, tiene evidencia, podría de repente, iniciarse algún tipo de acción ante el INDECOPI, ¿no? Pero nuevamente vuelvo a repetir, la acción probatoria para efectos de determinar un acto de discriminación en el consumo es bastante importante. Y de hecho se aportan medios probatorios por parte de los consumidores que se sienten afectados, pero también es importante saber que el INDECOPI le pide o le traslada también un poco la carga de la prueba, le traslada la carga de la prueba al proveedor, para efectos de que éste diga, yo hice esta diferenciación por esta razón. En este caso, vamos a suponer que se puede iniciar alguna acción, lo que el proveedor tendría que decir, yo no le otorgué la cita a esta persona por esta razón objetiva, porque de repente no tenía posibilidad de atenderlo en esa fecha, no tenía personal disponible, etc. Y a esta persona sí le otorgué la cita, o no le otorgué la cita porque no se tenía una situación especial, qué sé yo. Entonces, esas razones objetivas son las que van a tener que ser probadas por el proveedor al momento de evaluar la conducta, evaluar si la conducta ha sido discriminatoria o no. Entonces, pero no hay una respuesta como que blanco, negro, sí o no, porque como les digo, siempre hay de por medio una acción probatoria que es muy importante en este tipo de casos. No sé, Jesús, si hay otra pregunta. Sí, muchas gracias. Hay varias preguntas en realidad. A ver, vamos con Marco que pregunta. Implementación, uh-huh. En el punto 6, implementación de buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las relaciones de consumo. El empresario, dependiendo de su target, tiene que crear un perfil para el consumidor acorde al producto o servicio que vende. ¿No estaría obligando a incluir ciertas preferencias sexuales en sus medios publicitarios? Lo que sí no puede hacerlo es aprovechar los medios publicitarios para denigrar ciertos grupos o gremios. INDECOPI apoya la identidad de género, entre paréntesis, ideología de género, o solo cuida la no discriminación. Jesús, te voy a pedir, por favor, si fueras tan amable, de leerme nuevamente la consulta porque se cortó la comunicación y solamente escuché la última parte que hablaban de publicitarios, algo así. ¿Puedes, por favor, leerme de nuevo la consulta? Sí, de acuerdo. Gracias. Marco pregunta, en el punto 6, implementación de buenas prácticas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género en las relaciones de consumo, el empresario, dependiendo de su target, tiene que crear un perfil del consumidor acorde del producto o servicio que vende. ¿No sería obligado a incluir ciertas preferencias sexuales en sus medios publicitarios?
Lo que sí no puede hacerlo es aprovechar los medios publicitarios para denigrar ciertos grupos o gremios. Indecopi apoya la identidad de género, y, entre paréntesis, ideología de género, o solo cuida la no discriminación. Ya, sí, efectivamente, coincido con la segunda parte de esta consulta, de este comentario, en cuanto a que el Indecopi efectivamente lo que hace es proteger contra la discriminación. El tema de si el Indecopi apoya la identidad de género o está a favor de la ideología de género, que ya es otro concepto que de hecho se ha manejado muchas veces a nivel de redes, de medios de comunicación, ahí lo que hay que precisar es que el mandato que tiene el Indecopi por ley es luchar o evitar la discriminación en las relaciones de consumo. Nuestro ámbito de acción como Indecopi es supervisar el mercado. Y dentro de esa supervisión, lo que busca es evitar la discriminación en el consumo, ¿no? Entonces, la discriminación, como mencionábamos, se puede dar por diferentes causas. Una de ellas es la identidad de género. Entonces, si alguien es discriminado, como en los casos que hemos hablado, porque es una mujer trans y por esa condición no lo dejan acceder a un producto o servicio, obviamente el Indecopi, bajo las pruebas, bajo la evidencia, previa evaluación del caso en concreto, va a determinar si es que hay una afectación y va a sancionar, ¿no? La posición ya en cuanto a si el Indecopi apoya o no apoya, pues yo no la podría decir, eso ya es una posición seguramente institucional, pero lo que sí es cierto es que no se puede emplear la publicidad tampoco para poder denigrar o para poder afectar a algún grupo de protección especial como son las personas LGTB o como lo es, por ejemplo, el caso de la mujer. Recuerden, también aquí les hago mención a que el Indecopi en años anteriores, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que se encarga de supervisar la publicidad en el mercado, ha sancionado a empresas porque han utilizado, digamos, lo que es el ámbito publicitario, la publicidad, para denigrar. En muchos casos se ha determinado que ha habido un uso inadecuado de la imagen de la mujer, de repente con la finalidad de atraer algún tipo de de consumo o para efectos de vender o de ofrecer algún tipo de producto o servicio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Hay grupos de especial protección, eso es algo que lo reconoce el Ministerio de la Mujer, está reconocido a nivel de la misma normativa. Los niños, las madres gestantes, los adultos mayores, las personas LGTB, las mujeres, son grupos de especial protección precisamente porque, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de las mujeres, están en una situación de discriminación estructural, son discriminadas por diferentes razones. Entonces, de hecho, esa protección también se traslada al ámbito del consumo, al ámbito de la publicidad, y por eso efectivamente se sanciona cuando hay discriminación en las relaciones de consumo y cuando hay discriminación en la publicidad. Entonces, sí, efectivamente, lo que hace el Indecopi es sancionar, proteger al consumidor ante actos de discriminación de cualquier tipo, entre ellos la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Cecilia menciona, ¿se puede considerar discriminación en los casos de las personas que vamos a los bancos y somos separados, clientes, no clientes, preferencial, etcétera? En ese caso, nuevamente vamos al tema de las razones objetivas, ¿no? Al parecer, este tipo de diferenciación o de trato, vamos a decir así, diferenciado, no necesariamente puede implicar un caso de discriminación, porque puede ser, como bien señala ella, que algunos son clientes, de repente algunos no son clientes y por ahí que en base a la evaluación que ha hecho la empresa, los no clientes requieren una atención diferente porque los que son clientes ya tienen una tarjeta y el acceso es más rápido, de repente las transacciones se realizan de manera más dinámica que aquellos que no son clientes y a los que se tienen que pedir de repente el DNI u otro tipo de información para efectos de realizar la transacción. Entonces, hay que tener en cuenta, como les mencionaba, que la discriminación está dada por los motivos que están previstos en la ley. Hay que evaluar qué situaciones son situaciones prohibidas y qué situaciones tienen una justificación razonable, ¿no? Yo creo que lo de los bancos, sin perjuicio del análisis que en concreto se pueda hacer por alguna situación en específica, sí, de repente podría, digamos, sustentarse en cuestiones objetivas, ¿no? De repente, como les digo, se me ocurre ahorita, no trabajo en un banco, pero se me ocurre que los que son clientes de repente pueden atenderlos más rápido y por eso los forman en una fila. Los que no son clientes requieren otro tipo de pasos para su identificación o para efectuar las transacciones y por eso es que tienen una fila distinta, ¿no? De igual manera, por ejemplo, si estamos hablando, recuerden que hay casos de discriminación que se le llama lo que es la discriminación positiva, es decir, que lo que busca es que las personas tengan más bien un tratamiento que, dada su situación, les permite estar en las mismas condiciones que otros. Por ejemplo, lo que son las mujeres embarazadas o las mujeres con niños en brazos,
que asisten a los establecimientos comerciales y que tienen una atención preferente. Obviamente, son personas que si están gestando, si son personas adultas mayores, de repente pueden cansarse más rápido en la fila, tienen una condición de salud que es más quebrantable que de una persona que no tiene ningún tipo de afectación, entonces se les da un trato preferente. O sea, todos estos tipos de tratos siempre tienen una razón detrás, ¿no? Cuando hay una razón prohibida, una razón que vulnera la dignidad, que son los motivos prohibidos de los que hablábamos, obviamente estamos ante un caso de discriminación. En las demás situaciones, yo sugeriría que se evalúe cuál es la razonabilidad que hay detrás de esa diferenciación o de ese trato distinto que se le da a los consumidores, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta. Lice menciona, ¿qué medidas debo tomar frente a una discriminación en el sistema de justicia? Es decir, el Poder Judicial, cuando eres discriminado con algún funcionario jurisdiccional o administrativo. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que todas las entidades del Estado tienen la obligación de tratar con igualdad a las personas, ¿no? Si es que hay alguna situación relacionada a lo que es discriminación en el ámbito ya jurisdiccional, pues hay formas, de repente si uno está siguiendo un procedimiento, de repente mencionar este tipo de actuación distinta o de actuación que le perjudica de repente a alguien que está tramitando algún proceso a nivel de la vía judicial, y de repente llevarlo a través de una queja que se puede hacer dentro del marco del mismo procedimiento. Obviamente este tipo de situaciones también pueden ser hechas de conocimiento del órgano de control, de repente, o del órgano de integridad que tenga la institución, que también es algo que está presente en todas las instituciones del Estado. Y por último, también se puede acudir al mismo Ministerio de Justicia, ¿no?, para hacer presente estas situaciones. No conozco con total sinceridad cuál es la vía o cuál es el procedimiento que se debe seguir, pero de hecho, en la medida que la discriminación está prohibida, como les mencionaba por la Constitución, a todo nivel privado, a nivel público, entonces obviamente debe haber o debe ofrecer la misma entidad, que en este caso presta un servicio a la ciudadanía, para poder dar solución a este tipo de situaciones, ¿no? No sabría decirle cuál es el mecanismo específico, pero de hecho hay canales que las mismas instituciones han implementado. Y por el último, recuerden que también ante un servicio que no es adecuado, los consumidores, independientemente de ser consumidores, los usuarios de los servicios del estatales podemos dejar sentados nuestros reclamos en el libro de reclamaciones. Las entidades del sector público tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Entonces, estos hechos, por ejemplo, también en una primera instancia podrían ser puestos en conocimiento a través del libro de reclamaciones que tienen las entidades públicas, ¿no? Continuando con la ronda de preguntas, tenemos ya las dos últimas. Con relación a lo que mencionabas sobre el libro de reclamaciones, Daniel pregunta, ¿debo tener un libro de reclamaciones físico y virtual o solo uno de los dos? No, en este caso lo que establece la normativa es que si tengo un establecimiento abierto al público, es que tengo que contar con un libro de reclamaciones físico. Hay empresas que de repente por una cuestión de practicidad o de tecnología no tienen un libro como tal, un documento, es un libro que se puede abrir las hojas, sino que tienen de repente un pad, ¿no? Una tablet, por ejemplo, o una computadora o algún tipo de plataforma implementada para poder dejar el reclamo. ¿Qué establece la norma? Si yo tengo un establecimiento físico, tengo que tener mi libro físico. Si no tengo el libro físico como tal, o sea, el libro así con hojitas, lo que hago es tener un soporte. Ok, tengo mi soporte, que puede ser una computadora, una tableta u otro mecanismo, pero además en esos casos lo que la norma establece es que debo de tener un libro de reclamaciones de respaldo. Porque ¿qué pasa si se va la luz y la computadora no prende? ¿No puedo dejar mi reclamo? Obviamente no. Siempre hay posibilidad de poder dejar un reclamo y en esos casos aplicaría el uso del libro de reclamaciones de soporte, que sí va a ser un libro físico. Entonces, en conclusión, siempre, si tengo un establecimiento físico, voy a tener que contar siempre con un libro físico, ya sea el principal o el de respaldo. Y por otra parte, en el caso de los establecimientos que ofrecen o que son virtuales, las empresas que brindan servicios a través de medios virtuales, tienen la obligación de contar en sus páginas web con un enlace que permite el acceso a la hoja de reclamación, tal cual establece el formato, tal cual está establecida en la ley el formato, y que permita dejar cuenta de que se ha hecho un reclamo. En ese caso, la información que brinde el consumidor para efectos de reclamo va a tener que ser trasladada a la empresa y la empresa va a tener que dar una conformidad de que ha recibido ese reclamo, brindándole la respuesta al correo electrónico que termina la persona, ¿no? De acuerdo. Por última pregunta tenemos a Katherine.
Y cuando un establecimiento se reserva el derecho de admisión, algunas personas lo interpretan como discriminación. ¿Cuál es la línea delgada entre el derecho de admisión y la discriminación? Nuevamente lo que mencionábamos, es una muy buena pregunta, y de hecho si se dan cuenta, esto que les mencionaba, este ejemplo que les mencionaba de esta discoteca que hace años, si no me equivoco, en el año 2010 el INDECOPI sancionó por no permitir el ingreso a las personas, precisamente es que antes, sobre todo antes, no sé, la verdad que no sé si ahora se siga utilizando ese tipo de prácticas, pero el hecho de establecer, nos reservamos el derecho de admisión muchas veces, y eso sí se los digo sobre la base de lo que ha resuelto el INDECOPI en algún momento, encubren, por decir así, actos de discriminación, porque finalmente esto que, o qué deja en evidencia, deja en evidencia que quien está en la puerta del establecimiento va a poder determinar qué persona ingresa o qué no, dependiendo de, digamos, el análisis que haga digamos, de las características que tenga la persona. Entonces, muchas veces es cierto, las listas de nos reservamos el derecho de admisión van a tener como trasfondo, puede ser actos de discriminación que están encubiertos, ¿no? Pero ojo que también pueden hacer referencia a situaciones en las cuales se reservan el derecho de admisión, por ejemplo, de personas que pueden estar en estado de ebriedad, de personas que tengan armas o de personas que de repente puedan, qué sé yo, generar algún tipo de situación de intranquilidad o de fastidio entre los clientes del establecimiento. Entonces, nuevamente, el análisis pasa por lo que mencionábamos a lo largo de la presentación. ¿La razón es objetiva o la razón no es objetiva y por lo tanto es un motivo prohibido? Pero sí es cierto, lo reconozco, hay una línea muy delgada. No sé si todavía se sigan, prestándose los establecimientos para decir esto de nos reservamos el derecho de admisión, porque ya de hecho hay muchas situaciones en las cuales se han sancionado porque ese, como les menciono, ese derecho de reservarse el derecho de admisión encubre situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, pero para esos casos hay que nuevamente ver si es que la razón por la cual me impiden entrar por el tema de reservarse el derecho de admisión es una razón objetiva o es una razón que no tiene ningún sustento y que por lo tanto encubre un acto de discriminación. Muchas gracias por todas las respuestas. Queremos agradecer a nuestra ponente de hoy por la excelente exposición y los participantes por su asistencia a su actividad. Recuerden que en el chat nosotros hemos dejado una encuesta de calidad para mejorar nuestras ofertas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias, Mariela. Gracias a ti, Jesús, y gracias a todas y todos por participar y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego.